La visita tiene que ver con este proyecto nacional tan interesante que es evaluar la inteligencia, la forma de pensar de los niños de 0 a 30 meses. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Oiberman y a la doctora Santos en Buenos Aires y juntamente con Isabel Kuchen, que es la kinesióloga del equipo y todos conocen, poder formarnos en relación a estos conceptos, a esta forma de entender y de estudiar esto que pasa con los niños y sus estrategias para resolver problemas en una escala que ellas te van a contar muy bien cómo la diseñaron y qué alcance tiene. Y bueno, concretamente el día de hoy ellas están asesorándonos, estamos puliendo dudas, estamos reviendo qué pasa con esta escala, con cada uno de sus ítems, y vamos a evaluar concretamente 12 niños de desarrollo normal. Y como siempre, nosotros debemos agradecer a la comunidad de San Carlos, porque la verdad es que siempre los papás se acercan al servicio, bueno, en este caso, acompañándonos y prestándonos a sus niños para que podamos hacer esta investigación. Bien, bueno, vamos a ver unas palabritas con la doctora Alicia Oiberman, es referente del CONICET, y en realidad queríamos saber a qué está relacionado esta escala, cómo es que se realiza. Esta escala lo que toma en cuenta son las estrategias que usa un niño muy chiquitito, la tomamos desde los 6 meses hasta los 2 años y medio, para resolver ciertas situaciones que nosotros le proponemos. Son situaciones sumamente sencillas de la vida cotidiana, que tiene que ver con, por ejemplo, cuando hay un objeto en la mesa y uno sabe que el niño está interesado en él y entonces lo que hace es tirar del mantel. En este caso nosotros lo que le ponemos es una servilleta muy grande y le ponemos un autito encima y el niño tiene que hacer esta actividad. Otra de las actividades, le vamos tapando objetos con distintos paños para que él resuelva esta situación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo por el cual nosotros trabajamos esta línea es porque realmente pensamos que el siglo XXI nos tiene que tener a todos preparados para afirmar que la inteligencia va a ser lo único que nos va a posicionar como país importante. Y la inteligencia empieza desde el nacimiento. Yo siempre digo, así como posiblemente con la primera revolución industrial, los papás pensaban que los niños tenían que caminar y estaban preocupados cuando caminaban tardíamente. Luego estaban preocupados porque hablaban. Hoy en día los padres lo que se acercan, y por eso se acercan sin dificultad, es porque saben que lo más importante es que puedan pensar. Bien. Entonces esta es, nosotros decimos, hay una quinta área del desarrollo que es la inteligencia práctica. Es decir, así como un chico tiene que caminar, hablar, ser sociable y saber agarrar un lápiz para después dibujar, tiene que esta área de poder pensar desde la práctica, eso es lo que le pedimos a esta edad, es fundamental para los pasos posteriores. Claro. ¿Y se evalúan todo tipo de chicos o con algunas patologías? En este proyecto evaluamos niños sin patologías. Claro. Porque lo que queremos es tener una normativa nacional. La habíamos hecho con chicos de Buenos Aires y del conurbano. Y sí, evaluamos chicos después con todo tipo de patología. Claro. Hasta bebés no videntes estamos trabajando. Sí, armamos un equipo grande en este proyecto de la EDES Nacional, como lo llamamos nosotros, en 10 regiones, donde está la provincia de Santa Fe, la provincia de Misiones, en el sur, Santa Cruz. Bueno, son varias provincias que hemos formado un equipo de más de 30 profesionales y se han evaluado hasta el momento más de 800 chicos. La idea es poder conocer, como les contaba la doctora, estas estrategias, el desarrollo cognitivo de los bebés de 6 meses a 30 meses, para poder establecer una normativa y poder evaluar
y que sirva como herramienta para incorporar esta quinta área del desarrollo a la evaluación periódica de los chicos, tanto sanos como con alguna patología. Claro. Bueno, obviamente que todavía está en proceso este proyecto, pero con los chicos que ya evaluaron, ¿hay algún tipo de evaluación que ya se pueda vislumbrar? O sea, tal vez un poco prematuro, ¿no? Sí, hemos encontrado algunos resultados. Por ejemplo, bueno, hemos encontrado que el 80% de los chicos tienen resultados de normalidad. También hemos podido ver que no existen diferencias entre sexos, entre nenas y varones, que nos da exactamente los mismos resultados. La importancia del cuidado del chico, quien acompaña a las mamás a cuidar a los chicos. Y bueno, y que el 20% presentan algún tipo de dificultad. Y la idea de esta escala y de esta evaluación es poder detectar a esos chicos los más tempranamente para poder intervenir y realizar la estimulación pertinente y que estas dificultades que se encuentran en primera infancia no se arrastren y produzcan dificultades posteriores. Esa es la idea de la investigación. Bien, hasta el momento llevan evaluados 800 chicos. ¿Hay un número que se va a tratar de establecer, de llegar a evaluar para poder completar la escala? El objetivo es de 4.500 chicos y estamos trabajando estos 10 equipos para lograr esa meta. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y volviendo al ámbito local, a aquellos papás que no traen a los chicos al servicio y teniendo en cuenta lo que han expresado las profesionales, ¿se pueden acercar para que los chicos puedan ser evaluados también con esta escala? Sí, por supuesto. El servicio está abierto a toda la comunidad y aún así los chicos no pertenezcan al proyecto primer año, no estén haciendo con continuidad un seguimiento de los chicos, pueden solicitar un turno para ser evaluados, sí. Bien, ¿hay hasta algún día una fecha estipulada o ustedes lo van a estar realizando? Todos los días de la semana de 8 a 12 estamos aquí y se programan los turnos, hay 2 días en la tarde, martes y jueves, ahí está Graciela que también podemos dar los turnos.